I don't know about you, about you, about you, 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 you
your mind, swallow you whole, and hold in my claim like an old 49er. Wearing skinny for dust in the room, and that holy word, commander, you mean me. Yes, and then. Buenas tardes a todos los asistentes en nombre del programa de egresados y la Universidad Anáhuac Mayab. Sean todos bienvenidos. En estos nuevos tiempos debemos de encontrar nuevos caminos para la enseñanza y el aprendizaje, pero sobre todo para continuar creciendo profesionalmente. Y el tema de la empleabilidad con esta nueva normalidad no se queda atrás. Por lo que agradecemos su interés en participar en la conferencia virtual El futuro del trabajo y las habilidades. Esta ponencia será impartida por Carmen Ofelia García Gómez, quien es gerente de vinculación gubernamental y académica de Manpower Group, de quien me permito compartir su formación y trayectoria profesional. Carmen es egresada de la UNAM de la Licenciatura de Relaciones Internacionales y cuenta con la maestría en Gobernabilidad y Gestión Pública por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público, específicamente en la asesoría y atención a emprendedores, al igual que asesoramiento para pequeñas y medianas empresas en temas de financiamiento, recursos humanos, trámites gubernamentales y desarrollo comercial. Carmen es responsable de la implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Manpower Group. Les invitamos a participar activamente en el chat en vivo del YouTube Live para realizar preguntas y respuestas, ya que al final de la conferencia tenemos una sesión para que Carmen pueda responderlas. Y sin más preámbulos, démosle la bienvenida a la maestra Carmen y esperamos disfruten mucho el tema del día de hoy. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a la Universidad de Anáhuac Mayab por esta invitación. Es un placer para mí poder estar con ustedes el día de hoy y compartir justamente cuáles son las habilidades del futuro y cómo está cambiando el mundo laboral. Si me permiten, voy a... ¿Los gráficos? Sí.
Perfecto. Entonces, el futuro del trabajo y las habilidades es el tema que nos reúne el día de hoy aquí. Quiero comentarles que yo vengo de Manpower Group. Manpower Group es una empresa especializada en el talento y tenemos más de 70 años operando a nivel mundial y en México 50 años. Somos una de las empresas más éticas del mundo. Estamos en prácticamente todos los sectores y hacemos labores de agencia de colocación, hacemos reclutamiento, evaluaciones, en fin, todo lo que tenga que ver con talento, nosotros estamos ahí y estamos de manera muy especializada, enfocada en poder conocer y compartir cuáles son las habilidades que se están demandando cada día más por los empleadores. Sin duda tenemos un mundo incierto. Hoy sabemos más que nunca que las cosas no son como a veces queremos que sean, o que un día nos sorprendemos de pronto y vemos que estamos envueltos en una pandemia y tenemos que migrar a mecanismos tecnológicos que hoy en día, por ejemplo, pues nos permiten estar aquí conectados. Yo estoy desde la Ciudad de México y probablemente ustedes estén en algún lugar súper bonito de la península de Yucatán, llenos de solecito y con esa brisa marina que la verdad que envidio mucho porque yo estoy acá en la Ciudad de México y el clima pues es un poquito más frío y seco. Entonces vemos que todo este mundo incierto está envuelto por tecnología, emprendimiento, migración, pandemia, escasez de habilidades, flexibilidad, nuevas maneras de aprendizaje, disrupción, nuevos modelos de negocio, etcétera. Entonces, en este sentido, lo que vemos es cuatro macrotendencias. Una de ellas es sofisticación de clientes. Lo que vemos nosotros es que el cliente a través de internet puede consultar un producto o un servicio en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando tú vas a ofrecer tus productos o servicios, te puedes encontrar con que el cliente incluso hasta conoce más que tú de la solución o de otros servicios que puedes ofrecer. Las elecciones individuales también han cambiado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando vamos a un supermercado, podemos encontrar una variedad de yogurts con fruta, fruta picada, tipo griego, light, deslactosado, yogurt similar al de leche de vaca, pero este es de coco, o es de soya, o es de almendra. Y esto hace que seamos consumidores cada vez más difíciles. Nos hemos ido cambiando y adaptando a las nuevas realidades y nos volvemos más exigentes. Entonces, en ese sentido, ofrecer un servicio, ofrecer un producto, pues también cambia. Las revoluciones tecnológicas se dan ahora con mucha mayor frecuencia de lo que solía darse antes. Esto es lo que caracteriza de manera particular y de manera retadora la situación actual que vivimos a nivel mundial, que los cambios ahora son mucho más rápidos. No tenemos que esperar más de unos cuantos meses para que nos llegue un nuevo producto o para que nuestro teléfono tenga nuevas aplicaciones, tenga una mejor cámara o incluso el mismo software se actualiza constantemente. Y esto hace que nosotros tengamos que estar frente a esos retos actualizados. Por ejemplo, ahorita con la revolución tecnológica, podemos hablar de que con la pandemia al menos nos adelantamos 10 años con respecto a cómo iba a ser la evolución de la implementación de tecnologías a nivel mundial. Entonces, este reto que tenemos de salud nos obliga a tomar clases, a trabajar desde casa, a hacer la mayor parte de las interacciones a través de este tipo de medios de comunicación como lo es Zoom, Teams, Google Meet, etcétera. Y tenemos la parte de demografía y escasez de talento. Es decir, conforme van creciendo las generaciones, estas generaciones tienen que mantenerse actualizadas al día. Y no es fortuito justamente que tengamos un área de educación continua en las universidades, sino que es esta misma necesidad de estar renovándose, de estar actualizándose y de estar al día en lo que demandan tanto los empleadores como lo que demanda la tecnología, el poder implementarla. Entonces, nosotros tenemos un estudio que se llama Escasez de Talento en Manpower Group y ustedes ven este pentágono y vemos que hay una serie de habilidades básicas que entran dentro de esta forma de diamante invertido color durazno y vemos unos triángulos escalenos en el pentágono en color naranja intenso
que son estas habilidades, que es esta demanda de talento mucho más calificado. Por otro lado, se ven unos triangulitos pequeñitos en la base del pentágono que son punteados. Y esta es mano de obra no calificada que genera desempleo o bien es gente que no sabe lo que quiere. Entonces, constantemente para mantenerse empleable hay que estar dentro de la figura duraznito y de los triángulos escalenos para ser cada vez más competitivo. Es decir, ir puliendo nuestras habilidades en la medida en que la tecnología va avanzando y en la medida en que la economía evoluciona y la adaptación de nuevas tecnologías transforma las habilidades que se requieren. De lo contrario, nos quedamos obsoletos. Aquí tenemos, por ejemplo, la gráfica de escasez de talento a 2019 es un 52%, lo cual quiere decir que desafortunadamente se ha incrementado esta escasez de talento. Y por escasez de talento, reitero, nos referimos específicamente a aquellas habilidades que demanda el mercado y que hoy en día no se pueden encontrar porque los candidatos, porque las personas no contamos con esas habilidades. Tenemos que entender que no hay un mundo que se quede congelado. Entonces, no podemos pensar que el mundo que teníamos antes de la pandemia vamos a regresar a él. Eso no va a suceder. El mundo ya se reseteó. No podemos seguir poniendo más freno de mano. Tenemos que entenderlo y asimilarlo. Los días han pasado, semanas, meses, y ya prácticamente vamos a hacer un año desde que hicimos el primer encerrón por el tema de salud aquí en México. Y en este sentido tenemos que entender que el mundo se reseteó, que el día que podamos volver a salir ya todos vacunados y saldremos aún con nuestro cubrebocas y demás, el mundo ya habrá cambiado, ya tenemos un nuevo estilo de vida, ya adoptamos nuevas tecnologías, ya cambiaron los patrones de consumo, ya estamos acostumbrados a que se puede pedir por internet muchos productos que a lo mejor no teníamos en mente antes, que muchas cosas las podemos hacer desde casa sin necesidad de tener que trasladarnos a otro lugar. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que ya el mundo ya cambió, ya tenemos nuevos hábitos, nuevos patrones de consumo, nuevas opciones para llegar a nosotros por parte de los vendedores, de las tiendas departamentales y demás, y esto pues va a afectar sin duda la realidad que teníamos antes a la realidad que se ha ido construyendo día a día conforme ha ido transcurriendo el tiempo. Entonces, esto es bien importante, entender que ya hubo un reset, que no puedo vivir en el pasado y que ahora voy a volver al trabajo del futuro. En Manpower Group realizamos un estudio para conocer cuáles son las habilidades más demandadas, sobre todo ahora en el tiempo de pandemia. Y hemos descubierto que las habilidades que más se requieren hoy en día son justamente habilidades blandas. Aquí están enumeradas y vamos a hablar de cada una de ellas. Hablamos de comunicación. Cuando hablamos de comunicación no solo se trata de hablar, sino de poder transmitir un mensaje de manera correcta y adecuada y hacerlo en el contexto que corresponde. Es decir, si es una comunicación escrita con la precisión que se requiere, si es una comunicación frente a un grupo, igual, con la facilidad, con la entereza, con el vocabulario y con todos los requerimientos de acuerdo al público objetivo. La priorización, poder definir qué es lo urgente, qué es lo importante y tener ciertas fechas límites. Y en la medida de eso, poder entender qué va a ser la actividad prioritaria a realizar. Adaptabilidad. Sin duda todos hemos tenido que poner a prueba nuestra adaptabilidad entre este nuevo contexto que tenemos en el marco de la pandemia. Tomar iniciativas. Necesitamos gente en las oficinas, en las fábricas, en el mundo en general, que tome la iniciativa, que no necesite un jefe que esté detrás de él diciéndole qué hacer, sino que esta persona tenga esa capacidad de entender cuáles son sus actividades, cuáles son sus obligaciones y ser prácticamente autodirigido. La parte de la integridad. Hoy en día se maneja cualquier tipo de información que puede ser sensible y esto implica que la integridad es parte de la ética, el poderse mantener honesto y con ciertos valores y convicciones para poder ser un profesional. Pensamiento analítico, construir relaciones de valor
que nos puedan permitir generarnos un networking para apoyarnos, una red de contacto de apoyo. Por ejemplo, esto lo podemos ensayar día a día. Si vivimos en un edificio con departamentos, construir relaciones de valor que nos permitan el poder pedir un favor después, el poder tener un punto de apoyo y construir relaciones en el mundo laboral, pues nos implica el poder tener una nueva oportunidad laboral en algún otro lugar, el poder colocar alguno de nuestros servicios, el poder recibir algún tipo de recomendación, etcétera. Empatía, esta capacidad de poder ponernos en los zapatos de otra persona para comprender justamente su sentir, su necesidad. La empatía es un tema de humanidad, el poder tener esa conexión el uno con el otro. Temas de coaching, el poder apoyar, impulsar a otras personas para que puedan desarrollarse, que puedan seguir creciendo personal y profesionalmente. Y tenemos también la resiliencia, que es una de las habilidades que más hemos tenido también que desarrollar en esta pandemia. ¿Por qué? Porque estamos en una situación que no nos lo esperábamos, porque probablemente muchos de los planes que tenemos no se pueden realizar y probablemente también nos vemos rebasados por la situación y con la dificultad de poder conservar la calma. Sin embargo, en la resiliencia lo que hacemos es ser como una palmera cuando llega el huracán. En lugar de estar rígida porque se parte al final por la fuerza del impacto natural, tratamos de ser flexibles y de ir con la corriente con la finalidad justamente de poder transitar en un periodo de mucha dificultad. Entonces, estas 10 habilidades son las más demandadas y las más difíciles de desarrollar. Estamos conscientes, por ejemplo, en Manpower Group, que para los empleadores es mucho más sencillo desarrollar habilidades técnicas en una persona que desarrollar ese tipo de habilidades que realmente nosotros las tenemos que desarrollar día a día. Día a día tenemos que ir creciendo un poquito más y haciendo el esfuerzo justamente para ser más empáticos, para tener una mejor comunicación, para saber priorizar, para adaptarnos, para tener iniciativa. Un término muy importante es justamente el de empleabilidad, que va a ser esta capacidad que podamos tener a lo largo de nuestra vida para conservarnos empleables. Y no depende de lo que sabes hoy o de lo que aprendiste en tu carrera, sino que dependerá de lo que probablemente vas a aprender en un futuro, de esto en lo que te vas a ir actualizando. Y a mí me gusta mucho cuando hablamos justamente en las universidades, pues ponernos a pensar en las diferentes carreras y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Podemos pensar en una carrera muy tradicional como lo es la arquitectura y entender que la arquitectura que estudiaron nuestros papás no es la misma arquitectura que hoy en día se enseña dentro de las universidades. Antiguamente teníamos que tener un restirador, las escuadras, lápices de todos los tipos y empezar a trazar sobre un papel los planos para un edificio, una casa, un puente, lo que sea que se fuera a construir. Hoy en día todos estos planos se hacen de manera digital, mucho más precisa, mucho más limpio. Obviamente es igualmente derretador que hacerlo en lápiz y papel porque hay que tener la precisión y los cálculos y el conocimiento para utilizar software como Autodesk, como 3D, SolidWorks, etc. Entonces, eso es pensando en la arquitectura, pero si pensamos, por ejemplo, en la contabilidad, que también es una carrera tradicional, también ha cambiado. Antes se llevaban los controles de un negocio pues en un cuaderno y entonces teníamos los ingresos y los abonos y ahí se iba anotando todo el control contable. Hoy en día la contabilidad es electrónica, tenemos un software para llevar todo ese control, para llevar las declaraciones ante Hacienda, para poder facturar un servicio, realizar esa factura electrónica, hacer el timbrado de la nómina también de manera electrónica. En fin, ha evolucionado muchísimo también la parte contable. Y si hablamos, por ejemplo, de carreras más modernas como la mercadotecnia, que probablemente habrán estudiado personas, por ejemplo, de mi generación, pues nada tiene que ver con la mercadotecnia que hoy en día estudian los chicos, que está enfocada también a temas digitales, a redes sociales, a la presencia y al tracking y a los algoritmos que se manejan a través de internet para poder estar justamente y aparecer e incidir en el cliente. Entonces, todo esto ha ido cambiando y va a ir evolucionando.
Solo pongo esto como un ejemplo para que podamos entender que lo que estudiamos hoy va a modificarse, va a cambiar y tenemos que adaptarnos y tenemos que aprender cosas nuevas y tenemos probablemente que volver a la universidad después de haber egresado y no precisamente por una maestría o un doctorado, sino por diplomados, por cursos, por todas estas cosas que nos van a permitir estar al día, estar activos. Y también es importante aprender no solo temas relacionados con nuestra carrera, sino otros tipos de actividades que nos permitan justamente desarrollar las habilidades que se están buscando dentro del mercado. Entonces, aprender a aprender justamente para enfrentar la incertidumbre va a ser fundamental. Y nosotros como individuos vamos a tenernos que plantear algunas preguntas, como ¿qué competencias y habilidades tengo? ¿Cuáles puedo aprender? Si tengo tiempo y dinero para hacerlo y si quiero aprenderlas, que es probablemente la más importante. Si no quiero aprender, bueno, no hay vuelta atrás, lo demás no tiene sentido. Entonces es muy importante que nos hagamos estas cuatro preguntas para en función de eso motivarnos, seleccionar qué hacer y hoy es muy fácil aprender. Hoy sabemos y la pandemia también nos ha ayudado justamente a atravesar esta frontera y entender que podemos aprender de manera digital, que podemos utilizar libros digitales, que podemos aprender en un podcast, que igual podemos aprender con un tutorial en YouTube, que de la misma forma también podemos aprender con todas estas plataformas que hoy en día ofrecen cursos de expertos como Udemy, Domestika, etcétera, entre muchas otras que han surgido, Creana, y que además el costo de muchos cursos ha disminuido también porque pues estamos en un mundo digital. Entonces es muy importante eso, que tengamos esta hambre de aprender, de crecer, de buscar, leyendo, por supuesto que también vamos a aprender muchas cosas. Entonces no dejemos de hacerlo, de buscar, de tener esta lucecita que nos incita a querer seguir creciendo y desarrollándonos personal y profesionalmente, porque es justamente eso lo que nos va a abrir más puertas y más caminos para mantenernos empleables y para retarnos constantemente en la vida. En las condiciones que vivimos actualmente, pues hemos visto también una nueva clasificación. Hemos visto que la pandemia afecta a ciertos sectores y otros sectores no, otros sectores han ido creciendo, se han ido desarrollando. Por ejemplo, vemos una alta demanda en el tema de ciberseguridad, vemos también alta demanda en temas de logística, en comercio electrónico, en marketing digital, por supuesto en los sectores de salud, y vemos, por ejemplo, otros sectores como el área de entretenimiento, el área de turismo, de gastronomía, que probablemente no están teniendo el auge que suelen tener. Sin embargo, no quiere decir que esto no vaya a volver a un camino de crecimiento y de desarrollo para estos sectores. Simplemente será más lento y será diferente y probablemente tengan que cambiar, o más bien ya están cambiando su manera de hacer las cosas para adaptarse a la nueva realidad que vivimos hoy en día, donde la salud y la seguridad se vuelven fundamentales. Hemos visto también que hay una serie de actividades que se clasifican como esenciales y no esenciales. Entonces, es en ese sentido que las personas que cuenten con las habilidades más demandadas van a poder tener un mejor desarrollo y mejores opciones para poder estar trabajando desde casa o para poder tener facilidades en los turnos, para tener una mejor retribución económica, para poder tener un aumento salarial. Entonces, también por eso es que se vuelve muy importante estar al día y contar con las habilidades más demandadas, justamente para poder tener una posición mucho más cómoda donde los trabajadores puedan justamente decidir qué quieren hacer y conseguir un equilibrio tanto profesional como personal. Esto que les quiero compartir es un estudio que hemos realizado dentro de Manpower Group, que está particularmente enfocado al tema de los juegos de video. Entonces, en esta tablita que ven ustedes aquí, hemos revisado una serie de juegos de video y los hemos dividido, por ejemplo, en estrategia, puzzle, quiz, acción, aventura, juego de roles, open world, team playing, indie y música. Y vemos cuáles son las habilidades clave que se desarrollan jugando este tipo de videojuegos. Entonces, por comentarles algo, en el team playing, lo que son deportes y carreras, que pudiera ser, por ejemplo, FIFA,
Se genera pensamiento crítico, colaboración, juicio y toma de decisiones, evaluación de sistemas, y las posibles coincidencias que vemos con algunos roles laborales, pues es líder o representante de call center, empacador de almacén, proveedor de cuidados de la salud. Lo que quiero decirles también con esto es que hemos visto, ya comenté algunos ejemplos de cómo hay distintas formas de aprender y de generar y desarrollar habilidades a lo largo de nuestra vida. Y hoy en día sabemos que a través de los videojuegos también se desarrollan habilidades, habilidades blandas que son muy demandadas por parte de los empleadores y que pueden funcionar bastante bien. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, esta tabla donde les señalo el tipo de juego, qué habilidades y cuáles son las posibles coincidencias laborales para las cuales ustedes están desarrollando. Este es un último estudio que estamos realizando a nivel mundial. Les voy a poner aquí este test. Es un test completamente gratis, donde si ustedes son gamers y les gusta algún videojuego en particular, ustedes van a poder señalar qué videojuego es el que más les gusta, cuál es al que más horas dedican, cuánto tiempo le dedican, y en función de esto, el test les va a arrojar cuáles son las habilidades que ustedes han ido desarrollando siendo unos aficionados de ese videojuego y cuáles son las posiciones las que requieren este tipo de habilidades. Entonces, otra manera de aprender que aquí les quiero reforzar, pues es justamente esta de jugar a través de los videojuegos y generar más habilidades para poder ser más empleables. Este estudio pues realmente es muy reciente, lo acabamos de sacar apenitas a finales de año 2020 y yo espero que les guste y que por supuesto puedan colocar estas habilidades dentro de sus currículos para que tengan más posibilidades de encontrar esa posición o ese trabajo que tanto desean. A continuación les voy a presentar un video que por aquí me van a ayudar a presentar. Voy a dejar de compartir pantalla para que lo puedan colocar. A new day is born, a new start, a new world. A world where you commute as a bike to the office one day, but a walk around the block with a dog the day after. Because technology has made us more connected and productive. A world where you can learn, teach, care, play, all in the same workday, because balance isn't optional, it's a choice. A world where talent has become more essential, more valued than ever. Because being apart has changed us, has brought us closer together. And now we are stronger because we know how to adapt, how to reinvent ourselves and reshape our future. Because the world is new, but so are we. Go out. Tomorrow is all yours. Bueno, pues con esto yo cerraría mi presentación y dejaría el espacio para preguntas y respuestas por parte de ustedes para que podamos comentar qué es lo que más les inquieta respecto al mundo laboral y a las habilidades. Muchas gracias, Carmen. De verdad que fue una presentación sumamente interesante, sobre todo esta parte del gaming. Sin duda voy a visitar la página de Manpower para realizar estas actividades, sin duda está muy, muy interesante. Y sí, tenemos algunas preguntas en el chat. A ver, vamos a empezar con esta. Comentábamos, Carmen, que están estas habilidades demandadas. Sin embargo, ¿tú cuáles mencionarías o cuáles dirías que son estas habilidades más fundamentales demandadas para lo que es el trabajo remoto o el famoso home office, que es el que nos está tocando a muchos vivir hoy en día? Claro, el home office no es sencillo, ¿no? Sobre todo
porque tienes que compartir con la familia el espacio, va a ser muy importante tener paciencia y tener una muy buena comunicación, en el sentido de poderle decir a alguien, oye, por favor no grites, por favor no pases por aquí, en este momento estoy enfocado o dedicado a este trabajo, el poder tener la concentración. Pero también algo muy importante dentro del home office va a ser el poder de desconectarse, porque a veces no tenemos esa división entre hogar y oficina y podemos estar pegados a la computadora sin pararnos a comer, sin pararnos a tomar agua, sin parar a estirarnos un poquito las piernas. Los espacios son mucho más pequeños que cuando vamos a la oficina. También hay que considerar el poder tener un espacio dentro de nuestra agenda para hacer algo de ejercicio, porque si no corremos el riesgo de tener una vida todavía más sedentaria. Entonces, eso va a ser importante. Y por supuesto, pues las herramientas digitales. Algo que también yo considero importante es no perder el contacto con la gente de la oficina. El poder enviar los correos, el poder hacer una llamada, el poder tener este tipo de videollamadas incluso va a ser importante para no perder ese vínculo y esa conexión con nuestro centro de trabajo, el hacernos presentes y sobre todo el poder seguir haciendo equipo. Perfecto, muchas gracias, Carmen. De hecho, nos están preguntando también si pudieses profundizar o platicarnos un poco más sobre el apartado de gaming dentro de la página de Manpower Group. Claro que sí, es un estudio muy reciente, realmente son unas 8 páginas en las cuales les va a relatar cuáles son las principales habilidades que están buscando o que están siendo demandadas en el mercado. Van a comentarles también que muchas habilidades técnicas, por supuesto que se pueden enseñar dentro del ambiente laboral, pero lo que no se puede enseñar son justamente las habilidades blandas. Entonces, esto comenzó como un piloto que se realizó en Manpower Group Noruega, justamente donde identificamos que hay un grupo muy grande de gamers y que están obteniendo justamente a través del gaming o de los videojuegos unas habilidades como la creatividad, la iniciativa, la estrategia, el trabajo en equipo, porque, bueno, han evolucionado mucho el mundo del videojuego. Entonces, ahora puedes incluso hasta funcionar una especie de red social donde juegas en equipo, conoces gente que está en otras partes del mundo y que se está integrando dentro de ese mismo equipo de juego y entre todos tienen que colaborar para conseguir el objetivo y la estrategia. Entonces, esto desarrolla ese tipo de habilidades que son muy buscadas dentro de una organización, el poder tener tolerancia, adaptabilidad, creatividad, iniciativa, trabajo en equipo, enfoque a resultados, y esto es precisamente lo que hacen estos videojuegos. Incluso despiertan estas ganas de competitividad, que por supuesto que son importantes también en el mundo laboral y profesional para poder llegar a un objetivo, para poder plantearse hacia dónde se quiere llegar y por supuesto conseguirlo. Muchas gracias, Carmen. Muy interesante. Y de hecho, ahorita que mencionabas, ¿no?, que lo que no se podría al 100% adquirir son las habilidades blandas, ¿correcto? En este caso nos preguntan, ¿qué importancia tienen las habilidades blandas o las soft skills actualmente? Mucha, mucha, y justamente es esto, que no es algo que se aprenda de un día para el otro. Es decir, podemos enseñarle a alguien a utilizar una hoja de Excel de un día para el otro, enseñarle las funciones, y obviamente lo va a ir perfeccionando y haciendo más rápido en la medida en la que va practicando. Pero las habilidades blandas cuestan más trabajo en desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la comunicación. Implica tener otro tipo de habilidades también, como el poder sintetizar, el poder tener también empatía, el tener la seguridad para decir las cosas. Y estas son cosas que se van ganando no de un día para el otro, sino que nosotros tenemos que forzarnos, ¿no? De pronto tenemos que decir, bueno, sí me puedo hablar en público o no. ¿Qué me ayudaría para poder hablar en público o no? ¿Qué es lo que me detiene? Porque a veces no necesariamente es el conocimiento, sino son temas internos, son temas de seguridad, de nervios, de cosas que tenemos que aprender a controlar y que también están dentro de nuestra inteligencia emocional. Y eso se desarrolla día a día y no necesariamente yendo a la escuela, sino que tiene que ver con el entorno familiar, tiene que ver con nuestras amistades, con las experiencias de vida que vamos teniendo,
cómo nos vamos desenvolviendo en el mismo entorno en el que vivimos, y eso es lo que nos va generando justamente un panorama y una serie de habilidades que componen todo lo que son las habilidades blandas. Entonces, por ejemplo, no te puedo enseñar a ser empático si no tienes esa disponibilidad, pero además, si no has estado en la posición de poderte colocar en los zapatos de esa otra persona, si no tienes esa disposición, esa sensibilidad, esa capacidad de escucha, esa capacidad de sentir. Y eso son cosas que se van desarrollando con el tiempo y que muchas veces lo que se requiere es justamente experiencias y atreverse a salir de la zona de confort para poder entender o asimilar las cosas de manera empática, ¿no? O para ser resiliente, etcétera. Cada quien tiene una historia de vida diferente, eso también es importante. Cada quien tiene sus propios momentos, pero poco a poco podemos ir desarrollando. Y siempre va a ser muy importante desarrollar no solamente la parte intelectual, sino la parte emocional, la parte espiritual, porque somos seres complejos, ¿no? Claro, Carmen, muchísimas gracias. También tenemos la pregunta de ¿qué competencias son clave para un puesto gerencial? Se requiere de liderazgo, se requiere de, por supuesto, priorización, como ya lo veíamos, buena comunicación, se requiere empatía, porque estar al frente de un equipo o tener liderazgo no quiere decir girar órdenes y desaparecer, por el contrario, se requiere de coaching. Hoy en día, además, se requiere de un liderazgo mucho más humano, capaz de entender el contexto que cada una de las personas vive, ¿no? Desde el término de la pandemia, quien está en home office, quien no puede estar en home office, hay que entender toda esta parte anímica, toda esta parte de estrés, la importancia de la salud, la importancia también del negocio. Son muchos los retos que hoy en día enfrenta alguien que está al frente de un equipo. Gracias, Carmen. Y volviendo a retomar el tema de las habilidades blandas, que de verdad que es un tema sumamente amplio, por lo que nos mencionabas, Carmen, que se va aprendiendo con el paso del tiempo, pero en este caso, ¿cómo se puede saber o detectar esa escasez en ciertas habilidades para que de ahí se tome la decisión, en este caso del candidato, de tengo que seguir trabajando en esto, porque yo quiero este puesto, yo quiero crecer profesionalmente? ¿De qué forma se podría medir algo así? Claro, pues es importante definir, ¿no? Hay que ser honestos con uno mismo, nos tenemos que conocer, tenemos que decir, bueno, estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades, este es el camino al que quiero ir, ¿no? Y si quiero ir a Acapulco, tengo que tomar la carrera para Acapulco, no la de Querétaro. Entonces, por ejemplo, si quiero un puesto determinado, pues tengo que ver cuáles son las obligaciones que voy a tener ahí, los retos que voy a tener, qué es lo que están solicitando de habilidades, si cuento o no con esas habilidades, si las puedo llegar a desarrollar, si tengo el tiempo para desarrollarlas, si tengo que hacer alguna inversión en particular para poder desarrollar esas habilidades, y en función de eso tejerme un plan. Tengo que entender que las cosas no son de un día para el otro, eso también tenemos que entenderlo, nos tenemos que quitar la prisa o la prontitud, pero sí tenemos que tener claro una estrategia, un camino, y trazar la meta. Y una vez que tenemos la meta, hacer pequeños escaloncitos, pequeños pedacitos para ir cumpliendo de poquito en poquito hasta llegar al objetivo final. No podemos brincarnos los pasos así aplastando todo lo que está frente a nosotros. Siempre va a haber un proceso, pero si lo analizamos, nos tomamos un poquito de distancia, vemos cuál es la situación, vemos qué es lo que necesitamos, qué es lo que requerimos y escribimos tal cual como si fuera una receta de cocina. Y lo seguimos, sin duda lo vamos a conseguir. Tenemos que también entender que hay un tiempo para todo, ¿no? No puedo salir, por ejemplo, de la universidad sin haber tenido ningún tipo de experiencia laboral y de pronto querer ser el CEO de una compañía. Eso no va a suceder. Hay cosas que se van a dar, sí, sin duda, pero las cosas no ahora sí que no se dan de a gratis. There's no lunch for free, como dicen, sino que hay que trabajarle. Y en la medida en que trabajamos, todos los años que yo tengo de vida, no he visto que si algo no lo trabajo, no lo consiga. Y yo creo que es la fórmula correcta, ¿no?
A más B igual al resultado que quiero, pero es con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con enfoque y disciplina. Totalmente de acuerdo, Carmen. De verdad que para quienes nos están viendo, hay que dedicarnos este tiempo para poder hacer esta introspección, ¿no? Esa introspección de poder conocernos antes de tomar este siguiente paso en el ámbito profesional. Muchas gracias, Carmen. También nos preguntan, en la presentación tocábamos el tema sobre los sectores, ¿no? Que se están viendo algunos favorables, otros realmente están dando pasos grandes por este gran cambio, ¿no? A lo digital. ¿Y cuál creías tú, Carmen, que serían estas carreras que tendrán tal vez sean más tendrán mayor un mejor futuro o tal vez sean más necesarias en esta nueva normalidad que estamos presenciando? Pues esto es importante, esto que destacas. Justamente tenemos que entender también que hay carreras que tienen una competitividad mucho más amplia. Entonces, sin duda, las carreras que siempre van a tener más demanda, pues van a ser desafortunadamente también las que menos gente estudia, como son las que están relacionadas con ciencia, matemáticas, tecnología, ingeniería. Justamente son estas las que van a estar más enfocadas. Si ya estudiaste una carrera como yo, de las ciencias sociales o humanidades, no te preocupes, siempre podemos rectificar el camino aprendiendo nuevas habilidades digitales. Esa es la ventaja de todo esto, que siempre va a haber posibilidad de revirar el camino o de perfeccionar y pulir nuestras habilidades a través de cursos, a través de diplomados, de tutoriales. Lo importante es retarse. Yo tengo que contarles de manera particular que hace poco empecé a estudiar un idioma y pues obviamente las veces que había estudiado idiomas lo había hecho en el método tradicional. Entonces empecé a tomar las clases a través de Zoom, como ya muchos seguramente lo hacen. Y había una opción, la de pedir el libro por Amazon o pedir el libro digital. Y de pronto, la verdad que para mi generación, pues lo correcto es tener un oro de papel, pero decidí retarme y tomar un libro digital. Entonces también es esta la parte importante, el retarnos y el decir, bueno, no estoy acostumbrado a esto, pero voy a darme la oportunidad de intentar algo nuevo, de intentar algo diferente, que a lo mejor no domino, que a lo mejor no conozco, pero que a la larga me implica un paso más, un camino más hacia algo nuevo, hacia algo diferente, hacia algo desconocido. Entonces, digo, es una tontería, pero lo comparto con ustedes porque justamente esos pequeños detalles, esas pequeñas cositas que no solemos hacer y que de pronto decidimos hacer son las que hacen un cambio en nuestras vidas. Gracias, Carmen, por compartirnos principalmente cómo tú estás realizando estos cambios, ¿no? Durante esta nueva normalidad. También nos preguntan, ¿cómo podemos prepararnos para una entrevista de trabajo mediante una videollamada? Claro, eso es bien importante porque pues ahora se usa mucho justamente hacer las videollamadas para las entrevistas de trabajo. Yo les diría, revisen su conexión de internet, van a tener que prender su cámara, entonces arréglense. Digo, no sé en Yucatán, pero aquí en la Ciudad de México, como es zona de sismos, hay que vestirse completo, porque no vaya a ser que tiemble y te pares y de pronto no estés presentable completamente. Entonces hay que estar completamente presentable, buena luz, buena actitud. Si puedes ponerte audífonos, retirar a la mascota en ese momento, le dices a la familia que por favor te permita concentrarte. Hay que revisar la empresa a la cual estás aplicando, métete a su sitio web, revisa qué servicios tienen, quién es la competencia, qué política de responsabilidad social hace, cuáles son los valores de la compañía. Y en función de eso, pues prepárate, ¿no? Si ven que estás interesado y si realmente quieres estar en ese lugar, lo mejor es que conozcas absolutamente lo más posible de la empresa, de la posición a la que aplicaste, y evita responder de manera monosilábica. Es decir,
sí, no, trata de poner ejemplos, que fluya la conversación, siéntate derecho, siéntete confiado, acuérdate que no te van a decir muchas veces. Entonces, el no ya lo tienes, vas por el sí, enfócate y seguramente lo vas a conseguir si estás en el mood correcto y con toda la intención de llevarte esa posición. Muchas gracias, Carmen. La verdad es que ¿quién hubiese imaginado que la mayoría de estas entrevistas laborales iban a tomar esta modalidad, ¿no? Digital, todo un reto para todas las personas que se encuentran en este momento buscando una nueva oferta laboral, ¿no? Y bueno, también tenemos otra pregunta. ¿De qué manera se puede detectar, cómo detecta el reclutador si la persona que se está entrevistando tiene esta escasez de talento durante la entrevista? Claro, pues hay una serie de preguntas que se realizan con el candidato, que se verifican, revisan tu currículo. Tu currículo trae obviamente también datos que se pueden verificar. Recuerda que hoy en día tenemos además muchísima información en la red. Basta con poner tu nombre para conocer un poquito más de ti en alguno de los buscadores. Se revisa la información en LinkedIn. En algunos casos se revisan incluso redes sociales, perfiles que estén accesibles, se realizan pruebas psicométricas, se realizan pruebas técnicas. Hay una serie de pruebas paramétricas que se realizan justamente para detectar que cuentes con las habilidades. Aún así, pudiera ser que algunos detalles se vayan yendo, pero lo que no va a poder pasar es que si dijiste alguna mentira te puedan cachar. Entonces, de pronto mucha gente dice, es que sí, hablo inglés, y le hacen una pregunta en inglés y ya no la puede responder. O llegas el día del trabajo, y tú recuerda también que para ingresar a un trabajo te dan 3 meses de prueba. Entonces, puede ser que haya pasado el filtro, puede ser que haya pasado los exámenes, pero al final también va a depender mucho de la actitud, de los resultados que muestres, ¿no? Pudiera ser que no tengas la competencia desarrollada al 100%, pero si muestras una actitud de aprendizaje, esa va a ser una gran diferencia, ¿no? Puede ser que llegues a una entrevista de trabajo en la cual te pidan inglés al 100%, a lo mejor no lo tienes, pero si comentas que tienes toda la intención y ojalá que sea verdad y que así sea, de mejorar ese nivel de idioma, probablemente te den la plaza, ¿sabes? También la actitud cuenta, pero si de un principio dices, no sé inglés, no quiero, ni me gusta, ni me interesa, y te lo están pidiendo en el trabajo, o la empresa es de origen norteamericano o canadiense, o se dedica a un fuerte comercio internacional, pues sí vas a quedarle debiendo a la empresa, no vas a ser el candidato idóneo. Ay, muchas gracias, Carmen. Sí, de verdad que sin duda todos los puntos que nos compartes. Y bueno, también, ¿cuál podrías decirnos que es el nuevo o la nueva forma de presentación de un CV con esta nueva forma de conseguir, de buscar trabajo? Mira, hay un debate porque ya incluso se habla de video CVs. Creo que a lo mejor en algunos meses vamos a poder hablar de video CV. No más de 2 cuartillas, muy claro, muy preciso. Todavía se utiliza la fotografía, aunque también probablemente en algunos meses podamos hablar del CV ciego sin fotografía. ¿Qué es importante? Pues que coloques tus datos de contacto para que te puedan llamar para una entrevista, etcétera. Que coloques el objetivo profesional, tu educación, obviamente no desde que empezaste desde la primaria, sino los últimos grados, los logros que has realizado, el servicio social. Si eres recién egresado, pues te sirve como experiencia profesional, las prácticas profesionales, el voluntariado. Si tuviste oportunidades de intercambio académico o de participar en algún proyecto escolar, eso también es importante que lo destaques en tu currículo porque te sirve como experiencia laboral y que coloques tus habilidades. En algunos casos ya también vemos algunos hobbies que colocan los candidatos y eso te permite también entender un poco, bueno, pues qué le gusta a esa persona, ¿no? Porque al final
de eso se trata, somos humanos y queremos empatizar y conocer y saber justamente qué es lo que te gusta, porque también en ese sentido podemos saber más de ti. Muchas gracias, maestra Carmen. Pues ahora bien, damos por concluida la conferencia El futuro del trabajo y las habilidades. Muchas gracias, maestra Carmen, por compartirnos y respondernos cada una de las preguntas. Y también aprovechamos para invitarles a participar este viernes 29 de enero a las 5 p.m. a través de la Feria Virtual de Empleo Anáhuac Mayab para una conferencia de la empresa Oracle. Y para nuestros egresados, todavía no se desconecten porque pueden escanear el código QR que estará apareciendo en este momento en pantalla para que puedan registrarse, porque al final del semestre realizaremos una rifa semestral para los egresados que participen en diferentes eventos de su alma mater. Esperamos que todos los asistentes hayan disfrutado de esta plática y dejamos a su disposición nuestra sección de bolsa de trabajo y nuestras redes sociales de Egresados Anáhuac Mayab, donde continuaremos compartiendo próximos eventos de su interés. Gracias por conectarse con nosotros. Les deseamos una excelente tarde.